Estar presente en esta actividad. Son las 7 de la mañana, 34 minutos, 7 y 34. Bueno, y estamos a una semanita de la llegada de la Navidad y como lo mencionábamos al inicio del informativo, a veces tenemos esas licencias, Diana, de poder disfrutar de todo lo que nos trae consigo la Navidad y eso y también acarrea de que podamos subir un par de kilitos y ahora tenemos que nosotros saber también disfrutar de la Navidad, pero sin culpa, y para eso también necesitamos asesoramiento profesional. Así es, y es por eso que ya recibimos en nuestros estudios al especialista, al nutricionista Pierina Papadopoulos, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en esta presente edición informativa a través de Radio Nacional. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias, Diana. Gracias, Michael. Y tenemos en la mesa de conducción una diversidad de elementos que son usados muy en día en estas fiestas de fin de año, sobre todo en la cena navideña. ¿Quién no ha degustado quizás de un rico panetón, ¿no? Relleno de pasas, de frutas secas, pero también de esa tacita de chocolate, ¿no? Que provoca. Y lo que queremos es comer sin culpa, comer saludable, tampoco restringirnos, que esa no es la idea. Diana, es muy importante saber cuál es la cantidad correcta, el equilibrio de acuerdo a cada tipo de persona y sobre todo disfrutar de esos ricos momentos, porque nosotros no solamente disfrutamos la Navidad, sino disfrutamos la Navidad en familia y sobre todo somos muy culturales gastronómicamente y nos encanta comer variedad de alimentos y siempre la alimentación y los alimentos van de la mano con la festividad de nuestro país. Entonces es muy importante saber cuál es la cantidad correcta de consumir este tipo de comidas deliciosas. Ahora, una de las cosas que observamos en nuestra población es que muchos peruanos sufren de comorbilidades. Estamos hablando de peruanos que sufren quizás de diabetes, hipertensión y otras problemáticas en su salud y se preguntan, estamos cerca ya a este 24, 25, 30, 31, ¿qué como? ¿Cómo presento mi mesa si todo lo que veo es rico, pero tiene demasiado dulce, demasiada sal? ¿Cómo hago? Así es, Diana y Michael. Es muy importante tomar opciones saludables. No quitarnos el chocolate caliente. Podemos, por ejemplo, reemplazarlo con una leche deslactosada, con el cacao al 100% y con stevia, y estamos disfrutando de un rico chocolate caliente apto para hipertensos, diabéticos, personas con obesidad o sobrepeso, incluso el panetón, Diana. Ahora existen bastantes alternativas de panetón saludable, como por ejemplo panetón con stevia, harina integral, frutos secos. Entonces, comer una porción, una octava parte, no va a pasar absolutamente nada si el paciente se cuida siempre. ¿Qué va a pasar si el paciente no se cuida la mayoría del tiempo y come bastante panetón? Ahí sí, obviamente, va a haber resultados no favorables. Claro, pero eso tiene que ver un poco con la combinación que tenemos en nuestra mesa, porque, por ejemplo, ya tenemos el panetón, pero también tenemos alguna fritura que podría incrementar la cantidad proteica y calórica en nuestra cena. Así es, Michael. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que a nosotros nos encanta el arroz. En el Perú consumimos bastante arroz. Entonces, comúnmente este tipo de cenas no solamente es en la cena navideña, sino después solemos comer el recalentado. A veces incluso ya en todo el mes ya comemos el panetón con la excusa de que es Navidad y así sucesivamente. Entonces, como repito, es muy importante comer en porciones. Sí podemos comer panetón en el desayuno, sí podemos comer panetón en la cena. ¿Podemos consumirlo más de una vez? Claro que sí, pero como repito, reemplazando, si comemos, por ejemplo, panetón, ya no nos vamos a comer pan, obviamente. Si, por ejemplo, comemos nuestro arroz con nuestra ensalada y nuestro pavo, entonces ya no vamos a estar consumiendo panetón a la misma vez. Entonces, tenemos que saber cuál es la porción correcta. ¿Y cuál es la porción correcta? Como repito, la octava parte sería lo ideal y siempre tratando de consumir opciones saludables. Ahora tenemos en casa, Michael, quizás a ese primo, a esa tía o nosotros mismos, ¿no? Que decimos, ay, no hay que tomar desayuno, no hay que almorzar, hay que esperar la noche porque mira, ese pavito ya está bien suculento, las ensaladas que trae la familia. ¿Debemos hacer eso? No, Diana, porque ¿qué es lo que pasa? Tú dejas de tomar desayuno y tu cuerpo es tan sabio que va a agarrar las reservas. ¿Cuáles son las reservas? De carbohidratos, genial, de nuestras grasas, de nuestro glucógeno.
felices nosotros, pero también va a agarrar nuestro porcentaje de masa muscular, nuestras proteínas, y obviamente nuestra masa muscular va a bajar de densidad. Entonces podemos bajar o aumentar más rápido de peso en porcentaje de grasa, pero en porcentaje de masa muscular lo que perdemos en un mes lo podemos recuperar en un año. Entonces no se recomienda dejar de comer para comer a montones o ir a un buffet, que es la típica, ¿no? Voy con mucha hambre y dejo de comer. Claro, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para un poco lidiar con esa costumbre, por ejemplo, a las 7, 8 de la noche? ¿Qué podemos consumir para alistarnos sabiendo que más tarde vamos a tener de repente una cena un poquito generosa y que también va a tener bastante grasa? Lo ideal, Michael, es no dejar de comer. Cada 3 horas el ser humano debe de consumir su desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Eso es lo ideal, sería lo ideal, como colación en las medias. Ahora, si nosotros vamos a cenar a las 12 de la noche, podemos comer algo tipo 8, 9 de la noche, pero algo suave, algo muy liviano, como por ejemplo puede ser una fruta, un vaso de yogur, una colación pequeña. Y en nuestra cena lo importante es disfrutar en familia, no embutirnos ni atragantarnos de comida. Entonces disfrutar también la cena, y disfrutar la cena es comer de forma moderada. Claro, porque después vienen los famosos problemas digestivos, los reflujos, reflujos, ¿no? Para aquellos que de repente tenemos ya esa grasita visceral, no es conveniente comer al tope. Pero ¿qué tan saludable es esperar las 12 de la noche necesariamente, o podemos quizás mejor adelantar esa cena? Por ejemplo, en mi casa, Diana, sí solemos cenar antes de las 12. Ese es de acuerdo al criterio de cada familia. Uh-huh. Yo, por ejemplo, recomendaría cenar antes de las 12. ¿Por qué? Porque obviamente después de las 12 vamos a tener tiempo en saludar a la familia, y siempre se va a recomendar por lo menos, exageradamente, 2 horas cenar antes de dormir. Entonces, 2 horas antes de dormir, si cenamos antes de las 12, obviamente nuestro cuerpo va a tener el tiempo de poder hacer la digestión correcta, y por eso no vamos a tener problemas de reflujo o malestar estomacal. ¿Hay productos cárnicos que son un poco más difíciles o que tardan en que el organismo los pueda procesar? Así es, Michael. Las carnes rojas son difíciles de digerir. Lo que más digiere en el tema de proteínas son las carnes blancas, son de fácil digestión, como por ejemplo el pollo, el pescado y el pavo, que ahora lo vamos a consumir, y que de otra manera que al horno, que es espectacular, es delicioso, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta cómo lo acompañamos, si por ejemplo la ensalada ya tiene papa, o consumirlo con cuánta cantidad de arroz. Para quienes nos sintonizan a través de Radio Nacional, estamos conversando con la nutricionista Pierina Papadopoulos, a quien inmediatamente también le preguntamos lo siguiente. Tú nos mencionabas que cada 3 horas es lo ideal, deberíamos tener la ingesta de algún tipo de alimento. Pero en esos intermedios, por ejemplo, algunas personas optan por los frutos secos, que son los que precisamente tenemos en la mesa. Pero señores, no hay que comer toda la bolsa, ¿no? Porque a veces en esas ganas, la ansiedad gana. Así es, Diana, ¿por qué? Los frutos secos son muy buenos, tienen proteína, tienen fibra, tienen grasas saludables, pero en exceso son muy calóricos. Pero estamos hablando que son alimentos ricos nutritivamente, pero en la cantidad correcta. ¿Qué quiere decir de cuándo el tipo de persona? Puede ser 5 unidades, 10 unidades, 15 unidades, pero si agarramos un puñado, todo el plato, estamos comiendo más de 100 unidades. Y eso realmente nos dificulta y nos genera pues una complicación. Y en el caso, por ejemplo, de las frutas, hay algunas personas que durante estas fiestas dicen, bueno, mejor vamos a tomar un alimento mucho más ligero, quizás comer sandía en tajadas, o la papaya o el melón. ¿También es una opción, una alternativa dentro de lo que será esa cena suculenta para la noche buena? Claro que sí, incluso suelen sacar los duraznos en almíbar, tener mucho cuidado también con esos duraznos en almíbar porque tienen mucho azúcar, pero sí se puede consumir una fruta. Por ejemplo, acá tenemos las uvas, que son una excelente opción. Claro, los diabéticos van a decir, yo no puedo comer uva. Claro que sí puedes comer uva, pero poco. Claro, una porción. No te vas a comer un kilo, ¿no? Exactamente, puedes comer un puñado de uva solamente por esta ocasión, y luego obviamente consumes más fruta de bajo índice glucémico como papaya, piña, sandía, durazno, pero comer en ese momento un día no va a pasar absolutamente, Diana, porque es un día, y la mayoría de días, la mayoría de veces, la persona, el paciente, elige opciones saludables y se cuida. O sea, el problema es cuando no lo hace. Sí, no podemos dar ese gusto de comer las 12 uvas. Podemos dar ese gusto siempre y cuando, como comento, el paciente es consciente de su salud, con o sin enfermedades, y siempre tiene un control y buenos hábitos alimenticios. Claro. Ahora, vamos un poco a las costumbres, porque a veces, claro, tenemos en cuenta de repente
no sé, consumimos poca carne, tenemos en cuenta las ensaladas, pero ¿qué pasa si esa ensalada ya tiene mayonesa? ¿Es recomendable que las ensaladas, por ejemplo, tengan ese ingrediente? No es que no sea recomendable, pero podemos hacer otro tipo de alternativas, como por ejemplo el aliño de yogur, que es espectacular, es riquísimo y tiene menos calorías que el aceite que se prepara para la mayonesa, por ejemplo, que es más calórico. Entonces, ¿Cómo preparamos ese aliño del yogur? Ah, es muy fácil, agarramos un poco de yogur griego, le colocamos un poquito de mostaza, un poquito de sal, si desean un poquito de aceite de oliva y ahí está. Espectacular, riquísimo, y se puede mezclar con la ensalada. A las ensaladas también suelen añadirle frutos secos. También se pueden consumir las ensaladas con frutos secos, porción de arroz también, y sobre todo el rico y suculento pavo. Ahora, muchos cenan, por ejemplo, el pavo, ¿no? Y le agregan ese juguito propio del sudor de la carne. Con eso es suficiente, ya no le agreguen mayonesas ni cremas en ají. Exactamente, ya no es necesario agregarle, es como el panetón que le agregan la mantequilla y la mermelada, sí. Ya no es necesario, ¿no? Sí, antiguamente un montón, así toda la paquete de mantequilla, ¿no? Ya no es necesario incluir las cremas porque efectivamente Diana tiene el juguito propio del pavo, ¿no? Así es. Claro, claro que sí. Y finalmente quería comentarle si podemos, es más recomendable poder consumir el panetón de granos andinos, ¿podría ayudar de repente para que nuestra cena no sea tan cargada? Exacto, porque mira, Michael, si elegimos un panetón que es alto en octógonos, alto en grasas saturadas, que tiene bromato, que tiene confitados, que no es tan saludable, sino más industrializado, y lo reemplazamos, por ejemplo, con una opción de panetón, con cereales andinos, con stevia, con harina integral. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a consumir calorías? Claro que sí, porque es un panetón, eso no lo podemos cambiar, pero va a tener nutrientes. Esas calorías no van a ser calorías vacías, como por ejemplo la salchipapa, el broster, la hamburguesa. Uy, sí. Claro. Si comemos quinoa, que es un carbohidrato también, obviamente tiene fibra, proteínas, minerales. Entonces, estamos consumiendo alimentos más nutritivos, opciones mejores para nuestra salud, para nuestra digestión, ojo, porque obviamente el panetón es harina, y también nos va a ayudar también a poder controlar la saciedad, porque el panetón con fibra, con cereales andinos, nos ayuda a poder digerir mucho más rápido. Pierina, chiquitito, arroz blanco, arroz integral, ese arroz árabe, ¿qué tipo de arroz y cuántas cucharadas deberíamos servirlo? Perfecto, Diana, mira, arroz normal y arroz integral no digo que sea lo mismo, pero tiene las mismas kilocalorías. La única diferencia es que el arroz integral tiene la cáscara de la fibra, nada más. Y al tener la cáscara de la fibra, tiene mejor digestión. Entonces, obviamente, yo les voy a recomendar el arroz integral, pero no a todas las personas les gusta. Sí. Ojo. Entonces, pueden consumir, por ejemplo, la cuarta parte del plato de arroz. Un plato normal, la cuarta parte es lo ideal. Es lo que yo recomendaría. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Pierina Papadopoulos. ¿Y dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar a través de mis redes sociales como Pierina Nutricionista, tanto en Facebook como en Instagram, o a través de mi número que es el 954-111-670. Perfecto, gracias a Pierina Papadopoulos por acompañarnos el día de hoy y por darnos, por ejemplo, esa buena noticia que podemos cenar sin culpa, sin más adelante tener ese remordimiento de cuántos kilos es lo que vamos a subir. Pero Pierina nos decía...